Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes. Y les recuerdo, el día de ayer saqué un video que todos ustedes me apoyaron hasta el final, dejando esos 1100 likes en menos de 4 horas. La verdad que estoy muy contento con el apoyo que he recibido por parte de ustedes, así que por eso les traigo esta información muy interesante el día de hoy, aunque algunos ya saben de esta información porque ya es oficial. Así que espero amigos que se disfruten este video, revienten ese botón de likes. Y ahora amigos, les mandaré los saludos a las personas que comentaron la palabra clave y fueron las primeras en descubrirla. Así que amigos, los saludos son para Edgar Matute, otro saludo para Patrel Nut y el último saludo de este video es para Janier Ortiz. Así que amigos, si tú quieres ganarte un saludo para el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios. Así que amigos, sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar con la primera información deportiva del día de hoy, quiero dejarle la meta de likes para este video, que son de 1200 likes en menos de 24 horas. Así que amigos, sé que muchos de ustedes han de decir que pido muchísimos likes, pero cuando no les pido likes suelen bajar mucho la tasa de likes. Así que por eso amigos, trato de que no bajemos esa intensidad que tenemos, ese apoyo, ya que también quiero darle la buena noticia que ya voy a dar esos $50 para uno de ustedes, ya que ya llegamos a los 30,000 suscriptores. Así que amigos, ya dejo de muchos spam, ya dejo de muchos peros y comenzamos hablando de la primera información deportiva del día de hoy. Y empiezo hablando del equipo motahuense de Tegucigalpa, y es que el día de ayer, las bajas en el Motagua pensando en el torneo de clausura de la Liga Nacional de Honduras, Rubilo Castillo, Wilmer Crisanto y Félix Crisanto quedaron fuera de la institución de forma oficial. Así que al parecer el Motagua tiene serias consecuencias sobre esta situación. Aunque la mayoría de ellos, solamente Rubilo Castillo, eran de los titulares indiscutibles del equipo azul de Diego Vázquez, aunque Félix Crisanto y Wilmer Crisanto eran como para rotar la banca, y creo que para rotar la plantilla de Diego Vázquez, pero creo que son piezas muy fundamentales a la hora de los entrenamientos. Al falta de la confirmación, se ha desconocido el cuarto elemento que no estará más con los azules, y es tratándose de un elemento de peso histórico como Emil Luis Aguirre, un golpe más fuerte a este equipo de Motagua, al Ciclón Azul, que después de tener un torneo para el olvido porque no logró ganar ningún torneo, está perdiendo una de sus piezas más fundamentales, como es en el caso de Rubigol y en el caso de Emil Luis Aguirre. Emilio cumplirá 35 años en el mes de mayo y deberá buscar un nuevo destino para su carrera futbolística. Hay que recordar que su debut fue en el 2004 con el Ciclón Azul y luego se trasladó en el 2010 hacia el Celtic de Escocia, donde brilló de gran forma hasta el 2019. Todo esto se indica que esta noticia se va a confirmar durante estas horas y posiblemente en esta semana, y deberá ser reemplazado por otro elemento como Elmer Witty, que suena fuerte en el equipo de Diego Vázquez. Ahora amigos, paso al otro tema rápidamente, y esta ocasión voy a hablar de Fabián Coito. Pues Fabián Coito amigos, después de dos grises episodios, expulsado por el Porto Alegre en un amistoso ante Brasil y lo vivido en la Copa Oro del 2019, Romer Kioto no había tenido una buena oportunidad en la selección nacional de Honduras, y después de reconocer que ha tenido una de sus temporadas más grandes de todos los hondureños en el extranjero, Fabián Coito ha tenido la razón y ha dado de qué hablar de que cuándo será el retorno, de cuando su retorno estaba pactado para el amistoso ante República Checa en marzo del año pasado, el COVID-19 impidió el desarrollo del mismo. Ahora parece que no habrá obstáculo alguno para su retorno en la selección nacional de Honduras, donde pertenece el romántico Romer Kioto. Fabián Coito arribó al país el domingo anterior y se ha puesto en manos a la obra pensando en el complicado 2021, en el calendario futbolístico que se viene, necesitando las mejores piezas que tenga el fútbol hondureño. En este caso, Romer Kioto no es la excepción, ya que para mí es una de las mejores piezas que tiene Honduras y de mejor nivel actualmente, y creo que debería ser uno de los pocos titulares de la selección nacional de Honduras en este proceso a Qatar 2022. Este miércoles, Romer Kioto se encontraba en Honduras y este miércoles se reunió con Fabián Coito, que es el actual entrenador de la selección nacional de Honduras, y esta noticia fue compartida por el propio delantero de la H, diciendo de que tuvo una gran conversación con el profesor Coito, gracias por el tiempo que le brindó en ese momento y muy positivo en el retorno de la H. O sea que ya tienen arreglado de que Romer Kioto va a ser un titular indiscutible para el proceso de Fabián Coito en estos calendarios muy difíciles que se le vienen en este año 2021, y esperemos que les haga las cosas de la mejor manera posible. Ahora amigos, paso a otro tema rápidamente, y es que los legionarios hondureños jóvenes en el fútbol del extranjero no dejan de dar sorpresas, y en este caso no es la excepción amigos, ya que lo prometido era deuda por parte de José Almeida, vicepresidente del Vida, quien había anunciado la exportación de jóvenes valores hacia Europa como parte del proyecto que comanda junto a Luis Cruz, y al parecer dio sus primeros pasos con esta joven promesa que acaban de mandar al fútbol español. Y acabo de oír bien amigos, al fútbol español, donde terminará
tratará de desarrollarse como futbolista, ya que actualmente es un jugador seleccionado nacional sub-17. Aún es muy joven y espero que pueda tener las mejores oportunidades en el fútbol español. Este futbolista es Emerson Suazo, que será cedido al fútbol español para que termine su formación como futbolista profesional, y esperemos que le vaya de la mejor manera posible, ya que Almeida brindó la información a Teleceiba, dejando claro que su destino es uno de los clubes grandes de la península ibérica. Así que, amigos, no estamos hablando de qué cosa como rara, ya que es algo una buena oportunidad para Emerson y espero que la pueda aprovechar de la mejor manera posible. Y creo que los futbolistas jóvenes no dejan de dar sorpresa en este año ni el año pasado, ya que han surgido muchísimas promesas que nos dejan con una ilusión muy grande de que Honduras en algún momento va a tener una selección de gran calibre. Así que, amigos, déjame saber qué opinas sobre esta oportunidad que se le ha abierto al futbolista del Vida, y también déjame saber las expectativas que tiene con este proyecto que tiene el Vida de mandar jóvenes promesas al fútbol español o a cualquier fútbol del extranjero, con tal de que se desarrollen de la mejor manera posible. Y creo que este futbolista va a desarrollarse y va a tener de qué hablar más adelante. Así que, amigos, déjame saber lo que tú opinas, ya que yo tomo la opinión de todos ustedes. Ahora, amigos, pasamos al último tema de este video, y no menos importante, ya que estamos hablando de un bombazo de la semana. Este es un bombazo de muchos que han habido durante toda la semana, y es que el bombazo de la semana en el fútbol hondureño como fichaje oficial es el Ruruca Rubilo Castillo, ya que abandona las filas del Motagua y se marcha cedido a la primera división boliviana, que le permitirá disputar el mejor torneo del continente americano. Ahora el romántico se vestirá de la piel de Royal Party, equipo que finalizó cuarto en el fútbol boliviano, y eso le garantizó un cupo en la Copa Libertadores del 2021. Toda la negociación realizada por el dueño de su ficha, el Tondela, de la Primera Liga de Portugal, que está muy de acuerdo de que Rubilo tenga una gran experiencia en el fútbol de Sudamérica. Y para mí, amigos, sé que muchas personas han criticado este traspaso de Rubilo Castillo, ya que lo esperaban mejor en Costa Rica, pero creo que este fútbol boliviano no es para nada malo, y creo que jugar una Copa Libertadores, que es el mejor torneo del continente, creo que estamos hablando de un equipo que tiene un gran nivel. El club hizo oficial el traspaso de Rubilo Castillo para sus filas, al menos para un torneo más o para esta temporada, y creo que Royal Paris estaba armando muy bien con los nuevos fichajes para reforzar su equipo para este nuevo reto que tienen en el 2021, que es tratar de ser lo mejor posible en la Copa Libertadores. Así que no sé lo que opinan ustedes, amigos. Si sos fanático del Ciclón Azul, déjame saber qué opinas sobre este traspaso de Román Rubilo Castillo al fútbol de Bolivia, un fútbol que no sé cuáles son sus fuertes, pero sí me gustaría que Rubilo Castillo destacara en el fútbol de Sudamérica, y en este caso, amigos, que nos llene de muchísimos goles y demuestre la calidad de delantero que es, ya que yo creo que tiene muchísimo nivel el delantero hondureño. Así que, amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones. Recuerda que ya llegamos a los 30.000 suscriptores, y eso significa que ya voy a dar al ganador de los $50 que les había prometido. Así que, amigos, revienten el botón de likes, comparte este video con muchísimas personas para que lleguemos a más personas en este año, podamos llegar a esos tan ansiados 100.000 suscriptores, que creo que con la ayuda de Dios todo esto va a ser posible. Así que, amigos, yo soy Giovanni Yanes y nos vemos mañana con un video nuevo.